¿Qué tal, mi gente de YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy vengo con lo que es Australia crea un PC cuántico para trabajar a temperatura ambiente. Vamos con el intro y comenzamos. Que el PC cuántico es el futuro de la computación es una obviedad que seguro tenemos en mente. Pero sin irnos a escenarios poco realistas, más propios de Hollywood. La realidad es que solo estamos al principio del abismo que nos separa de continuidad con este tipo de sistema. Australia ha conseguido un pequeño paso hacia la implementación normal de un PC cuántico al uso, logrando que este trabaje a temperatura ambiente. ¿Cómo lo han conseguido? Debido a la naturaleza de la computación cuántica y la capacidad de los nuevos sistemas y PCs que la albergan, los procesadores que se crean actualmente tienen el mayor inconveniente en su propia refrigeración. Lo logrado por el equipo de PowerSafe para sus nuevas supercomputadoras es realmente interesante, porque aunque no sabemos la potencia como tal, consiguen hacerlo funcionar sin nitrógeno líquido. El primer PC cuántico a temperatura ambiente gracias al diamante. Una empresa emergente más propia, un startup que de una super compañía, ha sido la encargada de lograr lo que ningún gigante de la supercomputación ha logrado. Quantum Brilliance, a medio camino entre ser alemana y australiana, es la primera que ha conseguido este hecho basándose en una nueva teoría para aceleradores cuánticos gracias al uso de diamante como tal. La novedad no es el uso de diamante por sí mismo. Esto no es novedoso, puesto que muchos de los sistemas de IBM los usan. La novedad está en el uso de un tipo de diamante que tiene una particularidad: ha perdido un átomo en su estructura molecular y a cambio se le ha implantado un átomo de nitrógeno, lo cual modifica las propiedades del mismo y ayuda a reducir los llamados tiempos de coherencia. A esta técnica le han denominado como nitrógeno vacante, y es algo que llevaba años estudiándose y que ahora es una realidad. Las imperfecciones del diamante. Es este hecho el que permite que mediante microscopía confocal y gracias a un microscopio fluorescente convencional se puedan iluminar y mostrar una haz de luz con fotones útiles en los tres estados base que puede representar la energía para cualquier operación de qubit. Por eso, cuando se habla de estos tres estados, S igual a 0, coma S menos 1 y S igual a 1, se tiene que hablar de energía generada, la cual siempre es muy alta, y gracias a la NV en diamante, al pesar de los electrones de un estado excitado E a un estado base A, se puede hacer con un gasto energético mucho menor y con ello refrigerar el sistema de forma convencional. Hay que tener en cuenta que cada paso de E hacia A es una operación lógica efectuada por cada qubit, aunque no hay mucho más datos. Lo que sabemos es que Quantum Brilliance ha llevado todo esto de nuevo a nivel, y su objetivo ahora es incluir pilas de hardware y software en centros de datos HPE Cetonics, creando así un sistema multicomputacional de alto nivel y bajo consumo energético, siendo así mucho más eficiente. En cuanto a la potencia que es capaz de desarrollar, la compañía no ha ofrecido datos concretos, pero sí se está implementando en la actualidad. Es porque las cifras, pese a ser más bajas
que sus competidores representan un conjunto en escala y un salto que hasta ahora no se ha y un salto que hasta ahora no había conseguido. Bueno, esto fue todo. Espero que te haya gustado. Suscríbete, dale like para seguir creciendo mi canal y nos vemos en el próximo video.